Habrá que analizar en su justa dimensión los movimientos que realizó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, justo a 6 meses de que rinda su último informe de labores. Barrera Baca hizo movimientos en las Secretarías Técnica, de Rectoría y de Finanzas, llamando la atención la salida de Jorge Bernales García de la Secretaría Técnica y de Janet Valero Vilchis de la Secretaría de Rectoría, quienes no fueron incorporados en otras áreas. Mientras que Javier González, que desempeñaba como Secretario de Finanzas, pasó a la Secretaría Técnica y en Finanzas fue nombrado Octavio Bernal. Hay que decir que las Secretarías Técnica y de Rectoría en otro momento han sido consideradas claves para la organización, coordinación de las demás secretarías del gabinete, así como para garantizar la estabilidad y paz interna. Ahora bien, los movimientos también generaron comentarios en el entorno de su sesión próximo en la UAM, ya que el hecho de que mueva a Javier González de Finanzas a un tema donde tiene mayor movilidad y responsabilidad tanto política como de operación al interior de las secretarías del gabinete, pues lo posiciona en esta carrera. Sin embargo, también coloca el rector a Juvenal Vargas, el secretario de Rectoría, en una carrera rumbo a la sucesión. De hecho, hay quienes consideran que podría ser el candidato de Alfredo Barrera. También Carlos Barrera, quien es cercano a el rector, tiene posibilidades en esta competencia por la próxima sucesión, y mientras que el lado de las mujeres, Pilar Ampudia. Obviamente hay sectores plenamente identificados que no forman parte del gabinete de la universidad, que tienen aspiraciones y que decir de ciertos actores también tendrían el perfil necesario para ser considerados en esta carrera rumbo a la próxima sucesión. Habrá que estar atentos, pues el cierre de administración de Alfredo Barrera tendrá que ser contundente para dejar huella en la propia institución mexiquense. Soy José Lanchero Jacobo y este es mi comentario Callejón Informativo.